diputada porteña Laura Velasco por el Frente de Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo Laura? ¿Están ustedes? Bueno, buenas tardes y muchas gracias desde el equipo de El Amor es Más Fuerte. Te agradecemos que nos puedas dedicar un tiempo para una entrevista. Un gusto. Laura, queríamos hacerte una consulta porque ustedes, el colectivo de las mujeres de la legislatura, firmaron una declaración apoyando el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo presentado hace un par de días en el Congreso de la Nación. Sí, así es. Bueno, me tocó este jueves en una sesión en la legislatura que fue bastante larga, tener una breve intervención en relación con que justamente hicimos un homenaje declarando de interés de los derechos humanos de la legislatura porteña a Marta Rosenberg. Entonces yo recordaba, bueno, Marta, junto con Nina Brugo, junto con Nelly Milchensky, que también es presidenta del Parlamento de las Mujeres, habían estado hace casi un año, en diciembre del año pasado, con legisladoras y legisladores de distintos bloques, con el cabildeo CABA de la campaña, impulsando lo que fue en su momento que la Ciudad de Buenos Aires pudiera adherir al protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación. Eso logramos hacer este año en la legislatura, finalmente con 50 votos que se aprobara el protocolo de interrupción legal del embarazo. Y allí, a posteriori de esa votación, y también, bueno, por eso el homenaje a aquellas pioneras de la campaña, ¿no? Como las que mencioné, también Marta Lani. Bueno, lo que decíamos era que esperábamos que prontamente se pudiera cumplir aquello que ya había anunciado al inicio de las sesiones legislativas de este año el presidente de la Nación, y era la presentación del proyecto para que realmente en la Argentina pudiéramos avanzar en esta soberanía sobre los cuerpos de las mujeres y las personas gestantes, que es tener la interrupción voluntaria del embarazo. Como dice la campaña, ¿no? Decimos siempre que educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, como tres pilares de una misma política pública, implica no solamente reducir a cero en la muerte de las mujeres, de las personas gestantes, sino también inclusive disminuir la cantidad de abortos que se realizan. Así que, bueno, creemos que muy pronto vamos a tener la oportunidad de que se discute en el Congreso Nacional el proyecto que anunció Alberto. El otro día estábamos en la plaza con, bueno, mujeres de las organizaciones populares, trabajadoras, las pibas de los pañuelos verdes, y una enorme alegría porque podamos avanzar en esta conquista para los derechos de las mujeres. Laura Velasco, ¿qué tal? Alejandro Ananía te habla. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te felicito por tu tarea. Muy bien. Te felicito por tu tarea y por tu actividad legislativa. Y me pareció siempre muy, muy importante esta agenda completa, ¿no?, del problema que hace a los abortos clandestinos, que es también la educación sexual y las posibilidades de acceder a los pero por supuesto lo más importante es la protección de las mujeres que deciden abortar. En ese sentido, ¿cuál es la proyección que le ves a la ley que tenga en la realidad concreta cotidiana? Totalmente, porque se trata de un eje que tiene que ver no solo con los derechos humanos y con la salud pública, sino también con la justicia social. Sabemos que son las más pobres, las más jóvenes las que mueren por abortos clandestinos. Nosotros recordábamos también en estos días, y a mí me tocó presentar ese proyecto de ley, pero también después impulsarlo. Todavía lo estamos discutiendo en la comisión de la que soy presidenta, la de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, el proyecto de ley Betty Quispe, que es el que plantea que se reconozca a las promotoras de géneros y diversidad, a las promotoras territoriales que están en los barrios populares llevando adelante una tarea cotidiana de acompañamiento en los casos de violencias de género, de, bueno, llevar adelante talleres de educación sexual integral, en poder articular
para el acceso a los anticonceptivos y a la ILE con los CESAC. Pero decimos también, y por eso recordaba el otro día también a Betty, cuando esta compañera, como muchas otras, abordan en los territorios su compromiso cotidiano, su militancia para declarar los barrios libres de violencia, asumen también en el compromiso con el feminismo popular esta, este concepto de que el ni una menos es también el ni una menos por abortos clandestinos, ¿no? Entonces, allí es fundamental poder trabajar el acceso a IVE, porque implica esta posibilidad también de las más pobres de no perder la vida o de no quedar con problemas muy graves en su salud por tener que pasar por estas situaciones que, bueno, que ella misma, ¿no?, lo decía, yo me acordaba de la película Que sea ley, de Juan Solanas, bueno, ahora que hace poquitos días falleció Pino, que también fue uno de los defensores del proyecto de ley en el Congreso Nacional cuando se discutió vez pasada en senadores y por tan poquito no llegamos, ¿no? Y en el testimonio, en la película Que sea ley, Betty dice que en los barrios populares, en los mismos barrios, muchas veces las compañeras y las más jóvenes pierden la vida por practicar abortos clandestinos. Entonces, bueno, allí incluso muchas veces teniendo que construir estas concepciones combinadamente con concepciones de religiosidad popular, es fundamental que podamos avanzar en este derecho para las mujeres en los barrios populares. Laura, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta, Marcela te habla. Precisamente en torno a lo que vos estás señalando, con que es tan importante ese proyecto que presentaste de promotoras de salud y diversidad en los barrios populares, ¿no? Tan importante la labor, que me hace recordar que se trata de promover la vida, ¿no? La legalización del aborto también tiene que ver con defender la vida, como vos bien señalás. Pero además, el presidente de la Nación envió otro proyecto, que es el Plan de los 1000 días, donde está garantizándole, o en ese proyecto se está garantizando y asegurando durante los 1000 días de la gestación y nacimiento aquellas mujeres que con todo derecho deciden llevar a término su embarazo. Totalmente, porque de eso se trata, que quienes efectivamente deseen la maternidad puedan tener un acompañamiento del Estado para poderlo hacer en términos de recursos. Pero esto, ¿no?, que la maternidad sea deseada, sea elegida, por eso, insisto, es fundamental poder pensar en una política integral que empiece por la educación sexual integral, por el acceso a los anticonceptivos, y que, bueno, el aborto legal es una elección, puede ser una elección de las mujeres y de las personas gestantes, siempre y cuando se ponga desde el Estado la atención necesaria para que no se ponga en riesgo la vida. De eso se trata, y que sea simplemente una situación que en la mayor parte de los casos pueda ser evitada. Laura, ¿querés contarnos un poquito sobre Betty Quispe, ya, aunque sea un minutito? Sí, bueno, Betty era una enorme militante popular que la perdimos en tiempos de pandemia, y que estaba justamente llevando adelante una tarea comunitaria como promotora de géneros y diversidad en la red de organizaciones y docentes de Bajo Flores, donde además tuvimos distintas situaciones vinculadas con la trata, con situaciones muy complejas con niñas y adolescentes, donde Betty fue una de las que se involucró muy fuertemente. Y bueno, el ejemplo, nosotros decimos que no solamente queremos tener nombres de mujeres
víctimas en presentes en nuestra memoria, sino que también queremos tener nombres de mujeres que han sido ejemplo de su militancia en el feminismo popular. Y por eso reivindicamos a Betty, por eso creemos que es un hermoso nombre para que efectivamente se pueda institucionalizar esta figura que está en los territorios y que necesita tener un reconocimiento por parte del Estado para articular con los centros integrales de la mujer para que efectivamente en los barrios podamos tener esas experiencias de cercanía, de acompañamiento de un montón de situaciones cotidianas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+. Laura, y esto que vos señalás también va de la mano de las promotoras de salud, a las que el gobierno de la Reta les había prometido un reconocimiento y aparentemente eso no se va a concretar, o no se está avanzando en su concreción, ¿verdad? Sí, durante la pandemia particularmente hicimos mucho hincapié en mostrar el rol esencial que cumplen las organizaciones populares, ya sea en sostener las ollas en los comedores comunitarios, ya sea las promotoras de salud, que son quienes, bueno, las mismas autoridades lo han reconocido, ¿no? En un 80% han acompañado a las personas para acercarlas al plan Detectar, que han auxiliado a las familias que han quedado en aislamiento. Todas esas tareas entendemos que son esenciales y por eso también estamos impulsando que sea reconocida la figura de las promotoras de salud, de las promotoras de educación en los barrios, que tengan un ingreso las cocineras, ¿no? Porque pasa con las tareas de cuidado comunitaria lo mismo que pasa con las tareas del hogar, las domésticas y del cuidado, que no son reconocidas, que es trabajo no pago. Esas tareas comunitarias queremos que sean reconocidas y que se integren dentro de un gran fondo que necesita hoy la economía popular para también acompañar los emprendimientos productivos, porque las situaciones económicas en los barrios populares son muy complejas. Después de la pandemia la situación va a ser bastante más difícil, entonces necesitamos un Estado y políticas públicas activas que trabajen en los territorios, porque bueno, tenemos una ciudad con muchos recursos, pero también que es la más desigual del país. Laura, agradecemos enormemente estos conceptos. Estamos en radio y el tiempo es siempre más escaso de lo que uno desearía. Nos comprometemos a volverte a llamar porque son temas muy importantes y trascendentes para un enorme sector de nuestra población porteña que sufre estas desigualdades que vos señalás. Nuevamente, a nombre del equipo del Amor es Más Fuerte, te agradecemos muchísimo tu deferencia por acompañarnos este sábado. Muchas gracias a ustedes, un saludo enorme para toda la audiencia. Muchas gracias, saludos, un abrazo grande. Un abrazo.